Thank okay. you. Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hemos realizado una serie de programas sobre la acuñación de las primeras monedas en América a partir del 1492, fecha que llamamos del encuentro de los dos mundos. Hoy nos vamos a referir específicamente a las monedas acuñadas en la isla de Santo Domingo y traemos una investigación del especialista Yamco Ramírez. Que ya fue presentada en el Cuarto Congreso de Historiadores y Numismáticos, celebrado recientemente en Santo Domingo, ante la presencia de representantes de 28 países. Yanco ha estudiado a fondo las monedas coloniales de Santo Domingo y esta publicación de la que hoy hablaremos se titula La contramarca de la llave y sus distintos punzones en la isla española. La numismática, amigos, por la profundidad de sus investigaciones se ha constituido en una ciencia que examina a partir de las inscripciones realizadas en monedas o billetes todo lo referente a símbolos y escrituras relacionadas con el contexto histórico, político y social de la época en que cada pieza fue creada. Las inscripciones estampadas en billetes y monedas suelen ser símbolos de poder más aún en una sociedad medieval donde el grado de alfabetización de la población era muy bajo. A través del estudio de las monedas, de los materiales de acuñación, sus formas, calidad, peso, conservación, iconografía, lugares donde fueron encontradas, bueno, todo esto nos da un escenario y podemos conocer con esto los datos sobre economía y comercio, por ejemplo, de periodos específicos e incluso sobre aspectos de la vida cotidiana de quienes las produjeron. Nos ofrecen datos sobre la movilidad de grupos, de las invasiones, de robos o contrabandos, hasta periodos de crisis políticas y sociales. En este programa iniciaremos por conocer las investigaciones de Yamco Ramírez sobre las marcas de las monedas de la Española. La humanidad, amigos, siempre se ha empeñado en dejar marcas. Marcas sobre los objetos utilizados que hablen, que cuenten, que identifiquen que ese individuo pasó por ahí. Otras marcas hablan de la necesidad de indicar el derecho de propiedad, de apropiarse de las cosas. O simplemente se dejan marcas que indican identidad de un grupo o la identidad de una nación. Con el reinado de los reyes católicos se implementó la reforma monetaria llamada la pragmática de Medina del Campo, con la que se dieron los primeros pasos hacia un Estado moderno, lo que después va a ser España. Concluyeron dos siglos así en los que el sistema monetario castellano estuvo ligado al sistema de oro musulmán. América se convirtió en la fuente de ingresos que financiaba el, comercio, el gobierno de Castilla y Aragón. Primero de Isabel y Fernando, luego el gran imperio de Carlos V hasta 1556. Recursos, por cierto, que le sirvieron a él como fuente de financiamiento para optar además por el título de rey de, de Alemania, del que formaba parte de línea de sucesión, pero había que invertir mucho dinero. Luego del reinado vino pues de él, vino pues Felipe II y y otros de eh, Habsburgos hasta el, el ascenso de los Borbones en el 1700. Bueno, después de esta introducción nos vamos a la pausa, nos vamos al estudio y volvemos con nuestro invitado. Ya estamos amigos en el estudio dándole la bienvenida a Yamco Ramírez. Bienvenido, Yamco. Gracias, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo y poder compartir sobre un apasionante tema. Bueno, más? parece que eres muy apasionado en esto de las investigaciones numismáticas, Así porque es. todo en el, todos los que, con todos los que hablé en el congreso, me dijeron: tienes que llevar a Yamco a tu programa para que hable de, de, este, de, este, de esta investigación que se llama, recuerden el título. La contramarca de la llave y sus distintos punzones en la isla La Española. Yo quiero saber, Yanko, para iniciar, a qué tú te refieres con el título. Yo quisiera también iniciar por definir qué es una contramarca y para qué se usaba. De una forma didáctica, para expresar qué es una contramarca, podemos decir que es una marca que se colocaba en la moneda. Podía tener distintos objetivos. En este caso, que es el que nos compete, el objetivo era revaluar la moneda. Yo te traje un regalito. Ah, pero qué bien. Porque esta es la publicación que hice en la actividad y de la cual regalé bastante. Hice emisiones en inglés y en español. Y te lo dediqué incluso. Qué bien. Aquí lo podemos ver. Qué la bello. contramarca de la llave. Bueno, fíjense qué bello. Nada más el sobre. Vamos a ver sí. si, si le hacen un close-up aquí. Si Twingo me le hace un close-up. Miren qué bello. ¿Está? Este es el sobre donde viene... Esta publicación, ahora lo voy a destapar, fíjense. Sí. ¡Wow! ¡Qué Todo bellísimo. fue hecho por mí, la wow, portada, todo. todo. lo hiciste tú mismo. Sí. ¿Qué tiempo tienes estudiando numismática, Yamco? Bueno, yo en la numismática tengo alrededor de 15 años. Wow. Hay algo interesantísimo en esa portada. Fíjate que en el centro tenemos el blasón de la ciudad de Santo Domingo. Sí. El blasón de la ciudad de Santo Domingo, en su centro, posee una llave de estilo gótico. Ya mm. sabemos por qué es la contramarca mm. de la llave. De ahí es que sale la figura que se utilizó en las monedas. ¿Qué wow. resulta? De aquí es que sale. Sí. De, 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 de... De, del blasón de la ciudad de Santo Domingo que se otorgó el 7 de diciembre del año 1508 por el monarca Fernando II de Aragón o el Católico. Mm. Es interesante. Porque aquí circuló una moneda que se llamó o se llama el cuatro maravedís. Maravedís es una unidad monetaria, igual que peso, igual que euro, igual que dólar. Pero era la que circulaba en el momento que éramos colonia, o más bien virreinato. ¿Qué resulta? Resulta que esa moneda, aunque tenía un cuatro, de cuatro maravedís, ¿verdad? La población le llamó cuarto. Y de ahí es que viene que los dominicanos le digamos al dinero. Dame Mar. mi cuarto. ¿Cuándo es que tú me vas a dar mi cuarto? De ahí es que viene. Mucha gente no lo sabe sí. y es un dato interesante. Sí. Resulta que esos cuartos, como ya dije, poseen un 4, ¿verdad? Se devaluaron tanto que llegaron a circular por un maravedí. Mm, val valiendo 4. Ajá, tenían un valor facial de 4. Cuatro. Cuatro. Sin embargo, estaban tan devaluados que circulaban por uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso Res se devalúa en qué, en qué periodo? Más o menos? Eh, específicamente, bueno... Una pregunta L ya, entonces, que te vuelva para atrás. ¿Esos maravedís fueron acuñados en la isla? Sí, mira, la Casa de la Moneda de la Isla Española se instauró en Santo Domingo en el año 1542. ¿Y ah, no en el 35? No. La Real Cédula es de 1536, pero se materializa, ah, se materializa y, en, en el, el 42, 42, en donde se empiezan a acuñar. O sea que entonces en México se comenzaron a acuñar primero. Eh, correcto, pero tenemos una premisa. Yo pensaba que eran a la par. No. México comienza primero con las acuñaciones, pero tenemos una gran primicia, que es otro detallito interesante. La seca de Santo Domingo es la primera seca de América que acuña monedas de vellón. ¿Qué es el vellón? Una aleación de sí. cobre con un poquito de plata. Sí. Resulta que dentro de sus denominaciones que acuñó sí. estaban los cuartos, lo los que ya te mencioné, guardos, los cuatro, sí. cuatro maravedíes. Sí, sí, Pero sí. estos, desde sus inicios, cuando se sacaban de la SECA, acabado de acuñar, no estaban apegados a las normas monetarias de la época y salían febles. Febles significa que están bajos de peso, que no tienen el peso que deben de tener, porque en la antigüedad las monedas eran por su peso y por su valor metálico. Las de Bellón, ¿cuál era la, el peso que deberían de tener? Bueno, ¿Es esa aliación de eran y dos, se sacaban 64 piezas por marco, un marco tiene 230 gramos. Y 230 gramos dentro de 64, cada pieza debía de tener un aproximado de 3.59 gramos. Aproximado. Eso tenía, de un la aleación. Ajá, eso tenía un margen de tolerancia que podía ser un poquito menos, un poquito más. más en aquella época. Y eran hechas a tijera y a mano. Sí, o sea, sí, era sí. algo totalmente. Y a golpes. Ajá, era algo totalmente artesanal. Esa moneda circuló devaluada, como te expliqué. Y es cuando, en el año 1577, en el Uf. periodo del, del monarca Felipe II, que el presidente de la Real Audiencia gregorio gonzález de cuenca ordena con carácter de urgencia que se le coloque una marca una estampa a la moneda de una llave llave mm. que ya te dije que sale del escudo del blasón de la ciudad de santo domingo qué sucede esta marca revaluaría la moneda de un maravedí por lo que estaba circulando devaluadamente a, cuatro, a, dos, de, a dos a dos entonces la gente, bueno, las personas dijeron, bueno, pero esto es beneficioso. Claro. Porque todo el que tiene uno va a tener dos y el que tiene diez va a tener veinte. No, no fue del todo así. Porque según una carta historiada del 30 de junio del año 1577, del DIN de la Iglesia Católica, se llamaba Pedro Duque Rivera, le envía una carta al monarca Felipe II en donde le explica todos los acontecimientos nefastos que pasaron aquí en el proceso de contramarcado con la llave. Y él plantea lo siguiente. Dice que el contramarcado se dio en el mismo, en la misma Semana Santa de 1577. Que la gente no fue a confesarse, que faltó el gasto ordinario, que la gente solo maldecía y maldecía y maldecía. ¿Por qué? Porque había sido una decisión que fue con carácter de urgencia que tomó el presidente sin consultarla con el monarca, y era una decisión en la cual recogieron todo el dinero para ponerle el sellito de la llave. Y al recogerlo, la gente se quedó sin circulante. La gente no tenía dinero. Y fue tanto así que tuvo que hacer negocios en libranzas y cédulas. Las libranzas y cédulas eran recibos. O sea, tú me querías vender algo a mí. y Yo te decía, bueno, yo te voy a dar un recibo. Y cuando yo, cuando me llegue el dinero, entonces ¿Te yo lo te pago. pago y... ¿Y qué garantía había que ese dinero iba a volver para atrás? Exactamente. Porque mientras tenían el dinero eh, acaparado para las marcas, ahí viene el detalle interesante. Lo que no se sabe y lo que no se decía de la contramarca de la llave hasta esta publicación era que ese contramarcado, el proceso solamente duró ocho días. Y a los ocho días, las autoridades pertinentes encargadas del proceso de contramarcado decretan que habían cometido un error y que ahora la moneda que se había contramarcado para valer dos maravedí va a valer de nuevo un maravedí otra vez. ¿Y por qué? Porque según ellos, en el ensayo, el ensayo es el proceso de investigación que se le hace a la moneda para saber el valor metálico que tiene en la composición, el ensayo estuvo equivocado. Y entonces otra vez regresaron. Además a... que tenía que ver el ensayo, si ya total, eso era un valor facial. Sí, lo que sucede es que se tomaba mucho en cuenta el metal el que peso, tuviese el y peso. el peso. Sí, tenía que tener plata mm -hmm. en la composición. Y tú no te imaginas el desasosiego y la turbulencia que eso causó. 1577. En el 1577. No te de ese año entonces. Exactamente, en la isla. ¿Y cómo cuántos barabedías recogieron? 156 mil pesos uh. en monedas de a cuarto uh. y un peso era equivalente a 450 maravedíes que eran 112 monedas de cuatro maravedíes wow. entonces fue mucho lo que, lo que recogieron sí. dice el DIN que separó todo el trato en la isla ¿qué o sea, es el DIN? el DIN era el representante el presidente de la iglesia católica aquí ese era el DIN correcto el, el DIN -E D-E-A-N ah, DEAN se Dios, escribe no. Sí. el DIN de la iglesia católica y eh, fue muy interesante porque luego de que volvieron a, a devaluar la moneda a uno, la dejaron circulando por uno, desde 1577 hasta 1583. Wow. En donde el monarca Felipe II, basado en una pesquisa, uh -huh. envía una real cédula. La real cédula es una, ordena, una ordenanza. ¿Cuál del monarca, monarca fue? Felipe II. Felipe II. En 1583 envía una real cédula a, a la española en donde ordena que la moneda contramarcada o no contramarcada circule a razón o a valor de dos maravedíes. Y ahí sigue circulando razón, a razón de dos maravedíes durante indeterminadamente. Pero indeterminadamente. fíjate que ahí no tuvo que ver el peso. No, porque ya el monarca había hecho una pesquisa y había investigado por medio de ensayos y se dio cuenta que sí, que eran dos maravedíes. Entonces, te... entonces fue una trampa. Fue, sí, exactamente. Ahí hubo una corrupción, hubo algo extraño. Hubo partes interesadas cerca del presidente de la Real Audiencia, que hoy en día no sabemos y que los documentos no los versan para saberlo, porque la historia no es lo que se dice, sino lo, no lo que se demuestra. Sí. Hay que tener documentos para poder expresar claro. las cosas. Pero sí te, sí te voy a decir algo, esa contramarca es muy nuestra. ¿En, ¿en qué momento se hizo el escudo de Santo Domingo? El blason se otorgó, blasón el blason se otorgó el 7 de diciembre. Del año 1508, se lo otorga Fernando el Católico sí. a la ciudad de Santo Domingo. Lo sí. Y tiene la llave en el centro, uh -huh. dos leones afrontados, rampantes uh -huh. a los lados de la llave, sí. una corona real encima uh -huh. y una cruz flordelizada que uh -huh. bordea todo esto. ¿Quién lo, quién lo compone? Eh, lo compone, o sea, el escudo, el escudo está compuesto por la los leones rampantes, como sí, te digo? pero quién lo, lo, lo acuña, quién lo? Eh, el escudo, Ajá. no el escudo lo envían desde lo, España, Lo envían desde eh, España, eh, correcto, envían la imagen del escudo sí. y aquí no se o sea, acata. No en España lo hacen, sí, y aquí se sabe, acata. Sí, correcto, tú sabes que aquí estaba la Real Audiencia sí, que fue el primer eso, tribunal, sí. el primer tribunal de América 1511 sí. por ahí más o menos. Sí, que está en la casa, sí, y hay en un detalle, las casas reales, obviamente. Sí, hoy sí en y día. hay un detalle muy interesante, Mónica. Resulta que la contramarca de la llave donde se colocó fue en la Real Audiencia, específicamente. Aquí, en la Real Ajá, Audiencia de Lo aquí, que hoy casa en la Casa Real. Reales. Específicamente en la Tesorería o la Real Hacienda, que estaba dentro de ese edificio. Sí. Ahí se pusieron las contramarcas. Entonces, el, el estudio. ¿Las habla, contramarcas se pusieron en el escudo o en las monedas? En las, moneda, en las monedas. En las monedas, sí, con la llave que estaba en el escudo. Exacto. Con una figura muy parecida, muy similar. Uh -huh. Y resulta que el estudio habla de los diferentes punzones. ¿Cuál era el fin? El objetivo de este estudio es hacer una catalogación de las diferentes llaves, una más pequeña, una más grande, una con forma distinta en la empuñadura, que es donde se sostiene la llave. Sí. La, la llave tiene tres partes principales: empuñadura. Vemos las gráficas por ahí, sí. si las Empuñadura, ir por ahí. donde se sostiene. Tija, la parte que se extiende desde la empuñadura hasta, hasta el otro extremo. Y paletón, la partecita que sale, que vamos a decir que Tienen es la que entra en el en mecanismo. Exactamente. Entonces, ¿qué yo hice? Medí todas las partes por separado para tratar de buscar diferencias entre cada una de esas llavecitas y encontré 10 diferentes y están catalogadas en ese estudio. Wow, Entonces, eso provocó, Mónica, que la llave de Santo Domingo, la contramarca de la llave de Santo Domingo, sea coleccionable para los numismáticos, porque ahora hay un catálogo al cual le puse a cada variante KPV, que significa key punched. Variant, variante de punzón de llave y además le adherí un número en decimal 1.0, 2.0, 3.0 para cada variante. Dependiendo del punzón con que se haga Exactamente. Mm -hmm. y, y había varios, varios artesanos que lo hacían. Sí. los Por, no, Porque se supone que esto lo debería hacer una sola Los una punzones sola los, los, los fabricaban, los, los Talladores o abridores. Es decir, pero no, no tenían que tener ninguna cédula real, ninguna autorización. Eh, ellos sí eran contratados para hacer ese trabajo, pero resulta que tenían hasta 10 años de experiencia porque no era fácil, Mónica, y era algo muy diminuto, muy pequeñito, y había que tratar de hacerlo que wow. quedara lo, lo mejor posible. Si nos ponen como esta, estas gráficas que andan sí, por ahí, ahí están las están, gráficas. Están, ustedes la tienen ahí arriba, la directora la tiene ahí arriba para que podamos ver las diferencias. Fíjense que va 1.0, 2.0, 3.0 va ascendiendo mm -hmm. y ahí están todos los punzones explicados. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, ahora andan los extranjeros que vinieron aquí a la actividad detrás de la contramarca de la llave. Wow. Porque la charla fue muy buena, gracias a Dios, y y es un tema muy interesante. En ese estudio está todo lo que se tiene que saber de la contramarca de la llave, desde su historia hasta el primero que habló de la contramarca de la llave en el mundo en una obra numismática, que fue Edward Long en el año 1774 en Jamaica. Se llamó, la obra se llamó History of Jamaica. Mm -hmm. Y ahí él muestra el punzón. Sí, ahí tenemos la variante KPB 1.0. Wow. Y observe, observe que tienen un, un circulito donde está la contramarca para sí. que la puedan ver. Miren qué bien se ve la llave. Fíjense que la empuñadura es en forma de rombo o de diamante, sí, más o menos parecido. Sí, exacto. Sí, sí. Eh, miren cómo van las variantes. Exactamente. Esta es más la pequeña. Esta es más pequeña que la otra. Ajá, miren la Fíjense moneda. que a la izquierda tienen la, la imagen de la contramarca ampliada para que la puedan ver mejor uh -huh, encima uh -huh. de la columna. Sí, encima de la columna. Ese trabajo es apasionante. Me tomó mucho tiempo. Wow, me tomó ¿cuánto mucho tiempo. tiempo? ¿eh? Bueno, haciendo el trabajo aproximadamente dos años y practicando la charla para que quedara bien. Cua cuatro meses practicándola sí, en una habitación bien. a solas. Es que se te nota, ¿eh? Sí, se te para, nota para, para poder hacerlo fluido, fluido. Y entretenido. Fluido. Sí, porque es importante mantener la atención del público, que el público no se te duerma. Que no se te duerma, que se mantenga ahí a la expectativa. Ahí, ahí, ahí. Yo soy un apasionado, un entusiasta. Esto me gusta. Mis domingos son en mi casa en un escritorio viendo monedas y estudiándolas. Mi esposa contenta porque entonces no salgo de la casa. Ya no, tú pero yo me, me imagino que ella tendrá que poderse estudiar ella las monedas dice, también. Eh, ella me dice: Este domingo te tocan las monedas, pero el domingo próximo vamos a salir. Yo digo: Está bien, tranquila, exacto, que no hay problema. Y Sí, correcto, nosotros negociamos. Pero es, incluso en, estas, en estos punzones, mi hija, Isis Alexa, tuvo la participación porque resulta que hay un punzón, el 7.0, creo que es el próximo, el que está en pantalla que ella me comentó cuando yo estaba haciendo el estudio, y me dijo, papi, tiene la forma de la, empuña, la empuñadura, la cabeza donde se sostiene, tiene forma de cometas para niños, míralo ahí, wow, que sí. es un trapezoide simétrico. Y yo le, le coloqué en el trabajo. La mejor forma de, de, de definir la empuñadura de cometa para niños. Y ahí el público se fue en risa wow. y entendió, porque es una forma didáctica claro, y sencilla claro. de comprenderlo. Mira cómo ella lo captó. ¿Y qué edad eh, tiene tu hija? Mi, mi hija tiene 10 años. ¡Wow! Bien sí, pequeña. Exactamente. Todavía. Pero ella me ve con lo de las monedas, le gusta eso. Mira, esta es muy interesante porque esta tiene una línea diagonal en el centro de la empuñadura, sí. ¿lo ves? Sí, sí. sí Entonces, sí. esos punzones sí. ahora son coleccionables. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo anda detrás de eso. Yo, mira, tú no te imaginas la cantidad de tarjetas, la cantidad de fotos, la cantidad, me hicieron entrevistas, que esto, yo no he descansado, Mónica. Yo mío. no he tenido espacio para descansar, <laughs> pero es, es interesante porque es un aporte. ¿Qué yo anhelo? ¿Qué yo quiero que la juventud de mi país, de República Dominicana, observe esto y se identifique? que hay cosas sanas que hacer, Mónica, cosas cultu culturales que te ayudan a aprender. Cada vez que tú tienes una moneda colonial, tú tienes que investigar la historia. Y te hace más culto claro, porque enriquece tu acervo tu, cultural. Exacto, conoces tu, tus raíces, tus rasgos de identidad, que al fin y al cabo es lo que nos interesa de él. Correcto. Es correcto. que es tan interesante que... Sí. Y mira cómo ya tu hija se interesa en estas cosas. Exactamente. Y eso exactamente. es un, una herencia que le estás dejando. Cuando, cuando yo la tengo cerca, le digo, ven a ver la moneda y se las enseño. Y ella me pregunta, ¿de qué año es esto, papi? Y yo le digo, eso es de 1542. Y ella coge una calculadora y dice, 2023. Y dice, pero son casi 500 años, papi. Y yo le digo, así, mi monito. Tatarabuelo estaba vivo en ese entonces. Ay, qué bello. Entonces, esto es una pasión. Y otra cosa importante es que en esto hay un mercado, porque hoy hay otra cosa. Para, adquirir, para adquirir estas monedas, Mónica, es en subastas internacionales, pagándolas a unos precios, Mónica, a veces hasta exorbitantes. En España, en Estados Unidos, en muchísimos lugares, porque el coleccionista se vuelve un ser completista y lo quiere tener todo. ¿Cómo tú definirías a un coleccionista? Enfermo. <laughs> Yo creo que sí. Enfermo. Yo mi esposa mi sí. esposa me dice: Mi amor, pero es que cuando te hace falta una, una moneda, tú no duermes bien. Y yo le digo: Yo sí duermo, pero pensando en la moneda. Es algo, es algo, es como si fuese una enfermedad, pero es algo que, que te identifica. Yo estoy aquí hoy hablando de lo que a mí me gusta y para mí es un placer estar está, aquí lo hablando de esto, sí. Y, y quisiera que más gente se integrara porque necesitamos un relevo generacional. Sí, claro. Bueno, Tenemos, pero tú estás muy joven todavía. Yo tengo 32 años. Claro. Sí, pero empecé, yo tengo, en el coleccionismo tengo aproximadamente 15 años. ¿Y cómo empezaste? ¿Qué mi te papá. despertó tu papá? Fíjate. Mi papá es mi héroe. O sea, sí. mi papá es... Ya era coleccionista. Hay, hay gente que dice, mi héroe es Superman, mi héroe es... Eh, Hulk, un ejemplo, no, mi, mi papá es mi héroe, mi papá me enseñó todo lo que él sabe. Wow. Me enseñó de monedas, me enseñó de fósiles, porque también colecciono fósiles y también colecciono meteoritos. Tengo meteoritos encontrados por mí aquí en el país. ¿Cómo? Colecciono también fichas de ingenio y de haciendas y de comerciantes, que fue un medio de cambio que circuló aquí, que por escasez de moneda no había moneda y se le permitió a los comerciantes y a los ingenios hacer su propia moneda en cobre, en latón, en aluminio también. Pero que es. funcionaban dentro de ese recinto. Sí, sí, funcionaban sí. dentro de ese recinto, no e incluso e incluso iban más allá de, de más allá de vamos a decir que de fronteras nacionales, ¿por qué? porque había lo que se llamaba la bodega, mm. y en la bodega el empleado del ingenio iba con esa ficha y compraba los alimentos necesarios para sí. su diario vivir, como sí. carne, leche y sí. arroz. Ese es otro tema, eso sí. es apasionante también, sí. quizás en otra entrevista podemos hablar sí. de eso, sí. pero eso es apasionante también. Pero tiene que ver con el dinero, porque al fin y al cabo sí, era dinero. Sí señorita, sí, así mismo es, eso circuló aquí cuando había escasez de moneda, no había moneda, no había circulante. Entonces, eran eso, como vales en, exactamente, en buen dominicano. vales pero metálicos Exacto. luego vinieron los de papel que también circularon vamos a decir que concomitantemente este tema de la contramarca de la llave yo entiendo que es el inicio de algo interesante que, que surge aquí en Santo Domingo con este evento cuarta Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos. Que vino, vino mucha gente. ¿eh? Más de 350, wow. pero fue increíble. Fue. Mónica, y las charlas, Mira. qué pena que yo no la pude escuchar todas. De... ¿Me puedes mandar la tuya? Sí, te la puedo y mandar. se la podemos mandar a los amigos sí. también. Se pueden meter en la página. Sí, creo. pueden entrar a la página de la Sociedad Numismática y también a la página de, de la Cuarta Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos, donde están las memorias y ahí pueden ver el trabajo. Sí. Y van a poder ver también la charla, los videos de la charla y todo eso. Sí, fantástico. Eh, te digo algo. No se esperaba que viniese tantas personas. Sí. O sea, la próxima es en Brasil. Sí, la próxima en 2025, es en Brasil. En 2025. Ya yo estoy empezando con mi próximo trabajo para representar. ¿Y cuál va a ser el próximo trabajo? Voy a hablar sobre la F Coronada, que es otro tema apasionante. Las monedas de, la, de impronta de la F Coronada son las primeras monedas de América y se hicieron en Sevilla para circular en la América. Llegan primero a Santo Domingo. O sea, eh. se hicieron específicamente para circular en América. Exactamente, porque no había seca. Sí, 1506. Claro, aquí la en seca América es, en es América. a partir de 1535 sí, 36 sí. y luego Santo Domingo 1542. Sí, sí. Entonces tuvieron que hacerse en Sevilla y se traían en barco aquí, Mónica. Y ese era el circulante para que los españoles que estaban aquí comerciaran entre ellos, uno con otro. Ellos le hacen una petición al monarca y el monarca, al ver que hay una necesidad, ordena sí. que se haga moneda. Y esa moneda se trae aquí. Esa es la primera moneda de América, incluyendo Estados Unidos. ¿Por qué se han encontrado monedas de esas en Florida y en otros lugares donde se han hecho envíos directos? Incluso tenemos documentación del Archivo General de Indias que versa que se hicieron envíos directos de esa moneda a Puerto Rico en 1512, a México, al puerto de Veracruz, a Panamá, a nombre de Dios, una ciudad que hay allá colonial se hicieron a Cubagua que hoy es lo que pertenece a Venezuela y a distintos a toda América hasta prácticamente. qué hasta qué año circuló desde España desde el puerto de Sevilla esta moneda de la F se hacen en 1506 a principio te voy a explicar. se hacen en 1506 sí. no antes no, yo pensé que era no antes. no la autorización es de 1505 ah. ese es un detallito que no se maneja muy bien sí. mira hay autorizaciones de abril de 1505 para hacer monedas en el de marzo y de diciembre de 1505. Pero esto se materializa a principios de 1506. Okay. Y las monedas llegan en 1506 a sí. Santo Domingo porque es lo único que se conoce uh -huh. en ese entonces. Luego de ahí, el próximo envío más temprano que se conoce es el de Puerto Rico en 1512, y luego uh -huh. se empiezan a extender por toda América. 1512, muchas sí, después. Sí, a Puerto Rico, sí, claro, uh -huh. seis años después. Uh -huh. Tenemos la primicia de ser, de ser, vamos a decir, que el primer dominio de España en donde llegan... Y, estas por ejemplo, monedas. cuando llegó Nicolás de Bando en 1502, ¿qué moneda se usaba? No. En 1502 todavía no se habían mandado las remesas de las monedas de Sevilla y de Burgos. Y se usó, algo, se usó algo aquí que se llamó el tejuelo. Eso es muy interesante. El tejuelo, sí. Mónica, eran pedacitos de oro pequeños machacados en forma redonda, sí. que ellos buscaban el oro en el río, sí. con los indígenas, lo subyugaron y lo pusieron a buscar oro. Sí. Y lo hacían sí. en forma de moneda chiquitito, uh -huh. más o menos como del tamaño de una uña. Y con eso hacían negocios. Tenían sus balanzas, los españoles sí, pesaban sí. el oro y sabían más o menos la medida. Primero fueron tejuelos sin quintar. Mm. Luego fueron, cuando, cuando ya se instauran las, las casas de fundición, fueron tejuelos quintados, que ya eso le pagaba un impuesto al rey, el quinto del rey, que era la quinta parte del país. Que era el 20%. Correcto. Eso se le puede considerar premoneda. Mm. Así que hasta 1506. No circuló aquí básicamente ninguna moneda en América. Bueno, en la isla aparte de, América. de los tejuelos, había monedas de la península que trajeron en los bolsillos. En los bolsillos. Uh -huh. Y esas monedas estaban aquí, pero más que circulantes, uh -huh. se utilizaban como a medio de trueque. Sí. Porque otra cosa interesante, también hay, según Angle, Anglería, Anglerías. en unos documentos habla uh -huh. de que aquí se utilizó una ficha, Mónica, que es la primera ficha de América. Que se le colocó a los indios en el cuello cuando pagaban el, el impuesto del cascabel de oro que Cristóbal Colón había impuesto con el sistema de encomienda. Sí. Y eso también es interesante. Sí. Y Anglería plantea sí. que era de latón, eh, sí. posiblemente con una forma identificativa de cada encomendero. Sí. O sea, que también tenemos la primera ficha de América. Es, es otra verdad. primicia de, es de nuestra tierra. Sí, señor. O sea, somos primados muchísimas cosas. Y eso es interesante saberlo y, y hacerlo hacerlo saber, o sea, darle la importancia que se le merece. Wow, pero es que la verdad es que tú has hecho unas investigaciones bien interesantes. Sí, y voy a seguir, Mónica, no me voy a parar, voy para Brasil y después de Brasil voy para la otra y para la otra y para la otra y para la otra, porque hay que difundir el conocimiento sobre la seca de Santo Domingo, hay que difundirlo. El conocimiento no se colecciona, lo que se colecciona son las monedas. El conocimiento está hecho para difundirlo. Sí. Exactamente. Entonces, de nada vale que estén documentos antiguos en el Archivo General de Indias o en el Archivo de Simán, en España. No. Y nadie lo sepa. Hay que traerlo a la luz. Además, fíjate cómo esto le ha dado un valor tremendo a estas monedas que ya todo el mundo las quiere conseguir y tenerlas y coleccionar. Exactamente. Estas de, de las Y llaves. además, tengo el apoyo de la sociedad numismática. Por ejemplo, mira, el, el ISBN de la publicación, ellos lo canalizaron. De la, porque se hizo una publicación en inglés. O sea, te refieres a, español, al, al del libro. O sea, el, al de la correcto, al del libro. Sí. Y, y tengo el apoyo de ellos también. Bueno, te yo, digo que yo les dije que quería hacer un programa de. Pero es Yanko. Sí. Es Yanko el que tiene que. Yo, ir. ¿sabes que Yo antes hablaba de la Sociedad Numismática Dominicana. Su presidente José Manuel Enrique Soñal, sí, que le mando sí, un gran sí. saludo y a toda la directiva. Y a toda la directiva. Sí, hizo un trabajo excepcional. Excepcional. Y yo antes decía la Sociedad Numismática Dominicana, hoy en día yo digo la gloriosa Sociedad Numismática Dominicana. Porque las cosas van a cambiar sí. a partir de este evento, Mónica. Las relaciones que se hicieron ahí. Mónica, yo tengo un bultito que yo andaba con él. Yo tengo más de 80 tarjetas de personas wow. del mundo entero que vinieron a la actividad, que son dealers. Algunos venden moneda, otros son coleccionistas, otros son escritores, expertos internacionales, Mónica, que me regalaron libros y me los autografiaron y me dijeron, tú eres joven, necesitamos gente como tú, tira para adelante, como decimos los dominicanos, que hay muchas cosas por hacer o sea que yo quedé encantado con la actividad tan encantado quedé que a mi esposa le dije mira las vacaciones nos las vacaciones ahora, ahora sí. van a ser cada dos años y nos vamos a ir a las actividades yo voy a dar una charla y por ahí mismo turisteamos un poquito y perfecto y te salen tus compris. sí claro que sí claro que sí y ella me apoya claro, gracias no a Dios ser. me apoya eso es que fundamental en una pareja agradezco a Dios tener la mujer que tengo porque me Amén. apoya en todo lo que hago Qué me bueno, apoya claro. y eso es muy importante eso, para eso es más importante que el coleccionismo claro porque que te sí permite Hacerlo además. tienes paz claro, y el claro. que está en paz Puedo puede hacer, hacer las cosas cosa. le salen mejor Mónica claro, las cosas claro. vámonos a la pausa sí, está bien. volvemos con Yanko Ramírez señores no se vayan <laughs> Ramírez y yo le decía fuera del aire que yo tengo 20 años entrevistando gente y la verdad es que temas que pudieran ser aburridos, eh, él tiene una habilidad de convertirlo en algo bien dinámico que me asombra y qué bueno, qué bueno que sea así. Conocer nuestra historia, amigos, bueno, a mí me apasiona quizás más que otras personas, pero yo creo que si uno la cuenta de estas maneras, pues es apasionante. Es apasionante. Es apasionante. ¿Sabes que el estudio de los punzones en cuanto, a, en cuanto al trabajo? Yo lo definí como la grandeza de lo diminuto. Existe una grandeza en lo pequeño, Mónica, porque lo pequeño pasa desapercibido y la gente no lo observa. ¿Cuál fue el éxito de, de ese trabajo, de ese estudio? Que yo me fijé en el más mínimo detalle. Del punzón que utilizó la persona que hizo el contramarcado. ¿Y qué es un punzón? Porque es importante. Claro, yo te iba es, a decir. ¿Y que quién lo construía? Correcto. ¿Quién lo fabricaba? Eh, los punzones eran fabricados por los talladores, pero un punzón no es más que un utensilio cilíndrico de acero, porque debe ser muy duro, porque recuerden que va a chocar con otro metal, claro. que en la punta o en el final tiene una figura. Puede ser una llave, como es el caso, puede ser un leoncito, puede ser cualquier figura. Entonces, con ese punzón se coge, se pone encima de la moneda o encima de lo que usted quiere marcar, una medalla, un lingote, lo que sea, y usted da un golpe. ¡Pam! Con usted da el golpe, entonces queda la marca. Y a esa marca se le llama contramarca. Sí. Esos punzones, como ya expliqué, eran hechos por los talladores, pero hay un detalle interesante: que como. Era hecho a mano de manera artesanal, ninguno podía ser igual. 100% igual. Uh -huh. Porque era, no era con máquina. Eran tallados que lo hacían? Sí, eran tallados a mano. Uh -huh. Porque eso, no eran con calor ni nada no, de eso. Era puro no, 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 no. Er eran tallados a mano y debían de ser eh, en relieve. Para que, para, que cuando para que cuando dieran el golpe, quedara incuso muchas veces en la moneda. Y algunos tenían, algunos tenían un contrarrelieve. O sea. La contramarca era incusa, pero entonces relieve hacia arriba. Sí, sí. Para evitar falsificaciones. Sí, sí. Lo hacían con un carácter, vamos a decir, que de difícil, que fuera difícil para, para poder. De complejidad, un carácter de complejidad para que fuera difícil el falsificarlo, porque existían las falsificaciones de época. Por supuesto. Y todas estas ordenanzas, como la de la contramarca, tenía un tiempo límite. Si eso no se hacía en ese tiempo límite, usted perdía la moneda y su moneda perdía el valor y entonces no podía circular. Ahora, yo lo que no entiendo ya en una época como la que se vivía en aquella época, cómo se recogían estas monedas y volvían a las manos que se las dieron. Se, da, se daba lo que se llamaba el pregón. ¿Qué es el pregón? El pregón es que en este caso, por ejemplo, González de Cuenca, 1577, presidente de la Real Audiencia, que además era el gobernador, es importante hacer ese detalle, ordenaba que se diera un pregón. Mm. Y si, por ejemplo, el contramarcado va a ser un ejemplo, el 7 de abril un ejemplo, pues él enviaba emisarios a las distintas ciudades días antes. Y el 7 de abril a las 12 del mediodía, todo el mundo daba el mismo pregón a la misma hora en, la, en, en distintas ciudades. Mm. Sí, porque todo se anotaba. Correcto. Y sí, por eso es que tenemos todas estas informaciones. Y, y ayudó mucho, oh, bueno, ayudó, ¿verdad? El pago de impuestos, que como todo tenía que ser, claro, había siempre, siempre hubo contrabando. Sí, sí. Pero ayudó mucho a que todo estuviera anotado, lo que salía de Sevilla, lo que entraba a Sevilla, lo que había aquí en la Real Audiencia, sí. todo. Entonces eh, lo, los impuestos son desde el principio, Mónica. Bueno, desde Roma. Los monarcas, aquí por ejemplo, los monarcas instauraron las casas de fundición. Pero sí. ¿para qué era? Para sí. que todo el oro que conseguían los españoles tuviesen que llevarlo a la casa de fundición. Mm. Y se le ponía una marquita y le decían, lingote quintado, quintado es, es tuyo Contado. el oro, pero me pagaste mi impuesto a mí, que soy el rey. Es tanto así que tenemos, por ejemplo, eh, ato mayor del rey en el este del país, el ato mayor del rey de España. Era un ato ganadero donde estaban wow. las vacas del rey de España. Wow. O sea, el rey tenía su potestad y había que respetarla. Y hay de aquel que intentara ponerle la mano a una potestad del rey. Y mira, Yanko, sí. se supone, según lo, lo que he leído, que los reyes católicos cuando hicieron la modificación monetaria de la pragmática 1497, eh, 1497 sí. ellos también clausuraron muchas casas de muchas secas casas de las monedas en, 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 en la península sí. y pues ya solo dejaron las creo que fueron siete sí. de hecho una en madrid que, que creo que todavía funciona y que y esto pues puso más en manos de ellos mismos o sea monopolizó un poco lo que lo, es los reyes católicos tienen algo interesante ellos unificaron el reino español, Eso lo fortalecieron. Sí. En todos los sentidos, en monetarios, religiosos, los geográficos. Sentidos, eh, sí. y, y también se les acusa mucho de haber cometido muchos abusos, pero más bien yo creo que ellos, porque era una época de abusos terribles. Sí. Y más bien ellos eh, apoyaron eh, los derechos humanos. Sí. Que y, hay, y hay un detalle interesante que es bueno que se sepa. Las monedas tienen la marca de ensayador. Sí. En el caso de nosotros, aquí estuvo Francisco Rodríguez desde el principio hasta las monedas de 1556-58 de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico, sí. y luego estuvo Cristóbal de, de Medina en la moneda de Felipe II. Pero el hecho de que un ensayador tenga su marca en la moneda viene de ahí, de la pragmática de Medina. ¿Por qué? Porque los monarcas dijeron, ok, vamos a hacer moneda, pero vamos a hacer un estándar. Tiene que haber una persona encargada de poner su marca en la moneda y esa persona es responsable de que esa moneda tenga el contenido metálico exacto que debe tener para que pueda circular basado en un estándar. Porque se, se depreciaban muchísimo. La hacían antes, Mónica, con menor peso sí, y con sí, menor sí, plata sí. y entonces para ellos poder estandarizar el circulante, tomaron ciertas medidas y una de ellas era el hecho de que participara en el proceso de acuñación el ensayador y que colocara su marca. Entonces ahora voy con un dato interesante. México, ahorita dijimos que fue la primera casa que acuñó sí, moneda. Sí. Pero México acuña moneda de plata y cobre. Uh -huh. Eso es importante, uh -huh. cobre. Sí. En la documentación le llaman vellón sin ley. ¿Tú sabes por qué le ponen sin ley? Porque no tiene plata en la composición. Y no tiene marca de ensayador El Maravedí de México, el cual no fue aceptado. No tiene, no tiene marca de porque un ensayador no se atrevía a poner su marca si esa moneda no tenía la plata que tenía que llevar. Entonces, cuando te mencioné ahorita que tenemos la primicia de ser la primera seca de América en acuñar monedas de vellón, es porque la de nosotros, en principio, sí tenía un poquito de plata en la composición, pero la de México o sea, que no. que la nuestra, el Maravedí, nuestro, Tiene que era plata. Bellón, tenía plata. Y la plata le daba valor. Y los de México no. No, señora. ¿Y cuál otra tenía plata de bellón en América? Bueno, en América nosotros somos los primeros y acuñamos denominaciones de blanca, dos Maravedí, cuatro Maravedí y una moneda extremadamente rara y muy singular nuestra, el 11 Maravedí. Sí. El 11 Maravedí es tan raro que solamente se conocen. No llegan a 11 en el mundo entero. ¡Wow! Es extremadamente. Pero en aquella raro. época, ¿cómo cuántas habría? No, es una, no, se acuñaron, porque está la documentación de que se acuñó una cantidad, no sabemos la cifra exacta por los documentos, pero lo que sí sabemos es que se sacó de circulación. Mm. Se sacó de aquí y se envió a otros lugares. Sí. Han aparecido varios en Panamá, específicamente en nombre de Dios, mm. y es una moneda muy rara y muy ambicionada por los coleccionistas. Por ejemplo, yo tengo uno en mi colección, wow. pero el señor Isaac Ruthman, que es uno de los coleccionistas, Madre. uno no, es el coleccionista más relevante de la República Dominicana. Sí. Él y Fernando Baez son los dos coleccionistas sí. más relevantes de la República Dominicana. Eh, estuvimos, estuvimos en el programa Entre Puntos allá en su, eso en es un su espectáculo. oficina. Eso es un espectáculo. Eh, te voy a mandar el programa para que lo veas. Eh, eh, Fantástico. Cu cuando yo hablo con Ruthman, es, es un espectáculo. Es, hablar es, con esta, Isaac es otro apasionado también sí. de lo que hace. Sí, Ruthman es. Ruthman es la esencia, o sea, sí, Ruth... del colección mira, mira, déjame explicarte, Ruthman es como el punto de referencia. Por ejemplo, tú quieres saber si, es, si algo es raro, pregunta si Ruthman, Ruthman lo tiene. Si Ruthman no lo tiene, es raro. ¿Entendiste? <laughs> es es raro. el punto de referencia. Entonces es una persona que es un placer inmenso compartir sí, con sí, él, sí, porque sí, tiene muchas historias, además. sabe mucho de monedas coloniales sí, también, sí. y para mí es un honor compartir con Ruthman, al cual respeto Muchísimo. Sí, sí, sí. No, la verdad es que a mí también me encanta. Me encanta cuando me lo encuentro en esos eventos de, de charlas de coleccionistas. Sí, sí, sí. Bueno, volvamos hacia, hacia, hacia la, la época colonial, el yanko. Hablábamos de la responsabilidad del que acuña la moneda y de poner su marca, sí, del acuñador, ensayador, del ensayador. Sí. Pero también hablamos de que eso protegía a los reyes, de que su quinto, que es el 20%, uh -huh. le iba a llegar a sus bolsillos. Es. También hay que decir que en época de los reyes católicos, bueno, en época del descubrimiento, Europa estaba muy deprimida, España estaba muy deprimida, quebrada casi por todas la, las guerras sí. que libró y principalmente con lo, con lo, cuando sacó a los turcos. Entonces, llega, llega toda esa plata de América con la que se financian. Pero al mismo tiempo se seguían metiendo en guerras, seguía la demanda y, y, y todos esos gastos. Ahí y un, ellos mismos devalúan su propia moneda. Ahí hay un detalle interesante. Cuando tú mencionas que empieza a llegar la plata en cantidades astronómicas de la América, por supuesto se, se descubre Lima, Perú, Potosí, sí, México, sí, sí, tierra sí. recién descubierta, ¿verdad? Bien. Pero entonces, oye ahora, la pragmática de Medina, de la que hablamos anteriormente, de 1497, establecía que... Solamente se podía acuñar monedas de a real. Los reales son de plata. Una unidad monetaria para la plata. Se llama real. El vellón maravedí. Uh -huh. Hasta el valor de un real. O sea, oye, ¿cuáles eran las denominaciones? Un cuarto. Medio real y un real. real. La más chiquitita, para que las personas entiendan. Sí. La mediana y la más grande. Sí. No tenían la denominación en la impronta. ¿Qué pasa? Muy Cuando se descubre real. México y las grandes minas de plata. Inmediatamente eso cambia y empiezan a hacer denominaciones mayores, porque hay tanta plata para acuñar en la seca y ahí de fue Sevilla? ¿Y se empezó el Real de A ocho? Bueno, exactamente. Una de las razones de por qué se empezó a acuñar el Real de A 8 era porque había tanta plata que había que hacer denominaciones de mayor. Valor para poder transportar mayor valor metálico en una sola moneda. Porque claro. tú te imaginas el trabajo que era para sí. los talladores que hacían los troqueles para hacer las monedas. Que de hecho, por eso se transportaban en, en forma de moneda, porque Correcto. por la facilidad. Para... Vámonos a la pausa, Yamco, y volvemos en el próximo segmento. Bien, bien. Bueno amigos, los apasionados de la historia y los coleccionistas que se convierten en apasionados a partir de cualquier objeto, cuentan la historia del momento, de la región y de la humanidad, todo se va engarzando. Gracias. Y Yamco Ramírez como coleccionista y, co y conocedor de la numismática, bueno, pues cuenta toda esta historia tan interesante. Yamco, nos volvemos a ir a... a a los reales de A8, sí. a esa moneda que se dice que fue la precursora del, del peso, del dólar estadounidense, fue la moneda que más circuló, se ha encontrado en Asia, en claro, África. Claro, se, se le llama el primer dólar de América. Exacto. Pero hay algo interesante y muy bueno que me, que me pongas el tema. Santo Domingo tiene una acuñación que es completamente singular muy simpática y nuestra, que es el 10 Reales de Santo Domingo. Somos la única colonia o dominio de España en la América en acuñar una denominación de 10 Reales. Eso es, Mónica. Wow. ¿Tú tienes una? No, <laughs> ni siquiera Rutman. <laughs> ni aquí. siquiera Rutman. Se conocen alrededor de dos o tres Uf. y están en museos en Austria wow. y se habla de que pertenecieron a la colección Habsburgo en algún momento, que son colecciones reales. Exacto. Es extremadamente raro. ¿Se hicieron tan pocas? Eh, sí, se hicieron poca, pocas, Mónica, porque en un, da, un detalle interesante es que la plata en Santo Domingo era muy poquita, no había yacimientos arrentíferos claro. que aportaran mucha plata y la acuñación de moneda de plata aquí fue muy, redu, muy reducida uh -huh. y eso provocó que la emisión de moneda de plata sea muy poquita, son extremadamente raras, principalmente las monedas de Carlos Iguana de plata son muy raras. Sí. Esa es mi sueño. ¿La de Carlos y Juana se hicieron en, 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 en otros materiales? Eh, la de Carlos Iguana solamente se hicieron en vellón, sí. que son los cuartos de los que hablamos, sí, ¿verdad? Sí. Y en plata, los reales. Pero en México no se hicieron de Carlos y Juana? Sí, también. Mm. En nombre de Carlos y Juana, también. De cobre, de como hecho, te mencioné. se circularon en el, en el, después con Felipe II. Sí, ¿eh? sí, correcto, correcto. Mm. Pero esa moneda de 10 reales es el sueño de todo coleccionista. Mm. ¿Y de es la tamaño, moneda? Sí? Es un, <laughs> un medallón. Eh, eh, sí. Un medallón. Dos columnas, las columnas de Hércules coronadas encima, entre aguas, es la única que está entre aguas, y en su reverso, en el campo, tiene el blasón de Castilla, los dos castillos y León, ¿verdad? De este lado la F de Francisco Rodríguez, el ensayador, que te dije que tiene que estar siempre en la moneda, y del otro lado la X, que es el número 10 en romano. En la leyenda versa, Carolus, en Latín, et Ioana, uh -huh. Reyes Hispaniarum, uh -huh. et indiarum, Carlos uh -huh. y Juana, Reyes más de las Españas y las Indias. Exactamente. Uh -huh. Pero es una moneda hermosa y es la moneda más emblemática de la numismática sí. colonial sí. de Santo Domingo. Y cuando te hablo de colonial, le pongo un paréntesis. Porque debería de ser virreinal. Mm. Hay un asunto con el hecho de llamar a la ciudad ciudad colonial. Sí. Cuando tenemos un palacio claro. virreinal Mira que perteneció a Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, claro. la ciudad debe de llamarse ciudad virreinal. Uh -huh. Pero por costumbre, y porque con el paso del tiempo, como dice la costumbre, se hace ley, ¿verdad? Le hemos llamado ciudad colonial, pero en realidad era un virreinato de España, uh -huh. al igual que México. Sí. Interesante. Que es un detallito uh -huh. interesante. Claro. Muy sí. interesante. Sí, correcto. ¿Qué me puedes decir, Yanko, de, de cuando llegan los borbones sí. a España, ya en 1700, Felipe V y, y hay muchísimos cambios en la moneda, desde ya. las devaluaciones, sí. eh, nuevas monedas se, se. Un detalle interesante es que la última moneda colonial de nosotros, tú sabes que la numismática se divide en la numismática colonial que debería de ser virreinal, vuelvo y repito, ¿verdad? Y la numismática republicana, sí, la republicana sí, es a partir de 1844. Sí. Ya somos prepun. Pero la última moneda colonial de nosotros es el Fernando VII, que se empieza a hacer en 1812, 1813. Ahí, entre esas dos fechas, y es una moneda mónica que se hace fuera de la casa de la moneda de la seca, en talleres improvisados. Uh, wow que es un detalle que, que no se maneja mucho. Es una moneda muy bonita, posee una F7, una F.7 y una coronita encima, haciendo alusión a que es un monarca, que es un rey, le pone la corona encima y cuando tú giras la moneda en el reverso tiene un 1, un 4 debajo que es un cuarto, ¿verdad? Y SD que es la seca Santo Domingo. En base a esa moneda y en observación de ella es que se hace después el un cuarto que dice República Dominicana, que es la primera moneda dominicana. Sí. Era parecida sí, a la última sí, moneda sí. colonial, que había un error con eso, porque tú vas a encontrar publicaciones en el internet en donde versa o dice que esa moneda, que es la primera, la primera moneda de la República Dominicana, que en base a ella es que se dice que el dinero nosotros le llamamos cuarto. No, eso es un error. Sí, era mucho antes. Es a, es a esta, uh -huh. que te traje esto para mostrarte. Ah, qué bien. Es a esta, que es el cuatro Maravedí que en la documentación versa que los españoles hagan negocios en monedas de a cuarto y se refiere al cuatro maravedí. En base a esa moneda es que hoy en día los dominicanos, para referirnos al dinero, le llamamos cuarto. Yo hice eso, Mónica, para la actividad, eso que tú tienes en la mano. Fantástico. Porque una moneda por sí sola no dice nada. Lo claro, que le otorga claro, vida es su claro. historia, Mónica. Eso la... es, que es todo. lo importante. Es que hasta la persona misma lo que le otorga vida es su historia. Eh, no claro. Dicen, eso es que tenemos que Entonces a veces tú tienes una moneda en una cápsula, Mónica. Y tú dices, bueno, pero esta monedita, mm -hmm. tú se la regalas a un hijo tuyo, Mónica. Mm -hmm. Y el niño la ve y dice, wow. bueno, pero ¿y esto que es? No sabe lo que es y no le da importancia, pero ve algo así, con mm -hmm. una presentación claro, así. Claro. Y dice, ah, no, pero mire, es del 1542. Uf. Y cuando viene a ver el niño, se apasiona Mónica y empieza a coleccionar. Y lo entiende. Exacto. Es que lo, tenemos que entender. Las Entonces, cosas. estos tienen, por ejemplo este, tienen el dibujo de la Casa de los Medallones, que conste que en la Casa de los Medallones, que hoy le llamamos Casa de la Moneda, no es donde se acuñaban las monedas, Las monedas se acuñaba en el frente, donde está el parqueo. Hoy en día, eso es importante. Sí. Esto era parte de las oficinas administrativas sí. de, de lo que era la Casa de la Moneda. Y. Yo le pongo una frase de enganche en la parte de arriba es, que esta, esta moneda estaba en esa época. Eh, claro que sí, sí, claro que sí. Yo le pongo aquí arriba. Conecta con el legado virreinal, sí. ve, porque hablo de virreinal y, y digo monedas de Santo Domingo, testigos de la historia, mm. porque son testigos de la historia, porque esto nos cuenta una historia que sucedió, es un documento metálico. Es un documento más más valioso incluso que el mismo escrito. Correcto, correcto. También traje una con la contramarca de la llave. Ah. Y la imagen que tiene es lo que hoy es la Casa Reale, que fue donde se puso la contramarca. Vamos a, a mostrarla a la cámara. Sí, eh, y aquí, y ahí tiene también el blasón de la ciudad de Santo Domingo, en donde en su centro, en donde en su centro exactamente, tiene la llave. Y aquí yo pongo, revive la historia, la icónica contramarca de la llave en los cuartos columnarios de la isla, de la isla española, 1577. Y ahí Ey. explica la historia completa de lo que pasó con la contramarca de la llave, porque no es solamente la moneda es transmitir el conocimiento a el que sostiene esto en la mano, porque yo no sé si con esto le estoy cambiando la vida. Claro, claro, y todo este conocimiento y ahora con este congreso que acaba de pasar Yamco, ¿cómo sí. quedamos nosotros como país productores de material para coleccionar, en este caso monedas, y los coleccionistas nuestros y las apetencias de los de los coleccionistas y el mercado económico que mueve todo esto? Mira, quedamos muy bien parados. Yo cuando llegué al auditorio, no te voy a negar, tenía un poquito de nervios, porque es mi primera publicación y mi primera vez. Y yo soy muy, soy muy llano y muy sincero. Pero cuando terminé la charla, que vi la cantidad de personas que vinieron hacia mí a felicitarme y a darme como fuerza de voluntad, a decirme que siga, y vi a los expertos que yo veía como grandes expertos, que en realidad lo son, que me estaban regalando sus libros y firmándomelo y autografiándomelo, yo me sentí muy bien, eso me ha dado fuerza de voluntad para continuar y no me voy a parar. No te debes parar. No, no, no me voy a parar. parar. De ahora para adelante, lo que vienen son muchas publicaciones de Yanko Ramírez para tratar de hacer aportes a mi país, porque soy muy nacionalista y amo a mi país, a República Dominicana. Y lo que viene será muy bueno. Tengo un proyecto, que es el proyecto cumbre, por decirlo de, de alguna forma. Yo quiero hacer un libro sobre la moneda colonial de Santo Domingo. Donde va a estar todas las variantes que se conocen de la moneda, basándome en todos los archivos de subastas internacionales que se ha vendido y en mi propia colección y en la colección de los compañeros de la sociedad numismática, que somos una gran familia y vamos a tratar de hacer un libro que sea magistral, algo friendly, amigable al lector, para ver si los jóvenes se nos animan y podemos claro, captar el relevo claro, generacional que claro. llegue a la sociedad numismática dominicana. Le invito a las personas que estén interesados en este tema que la sociedad numismática dominicana tiene su sede en la ciudad colonial, que vayan, que se dirijan allá, que estamos abiertos, que queremos personas que... Que integren, que, que se comuniquen con nosotros, que hablen con nosotros del tema. De nada nos vale tener buenos coleccionistas si no, hay, si no existe relevo generacional y personas que se interesen en esos rasgos que tiene cada una de estas piezas. Yo creo que no hay coleccionista, por ejemplo, de numismática, de filatelia, de cualquier artefacto, es. que no sea un apasionado de su historia, porque al fin y al cabo, eso es lo que se guarda en cada una de estas piezas. Yanco, nos pareció corto el tiempo. Así mismo es. Mónica, y te quiero decir algo para cerrar. Es muy cruel y muy duro que tú te pases tu vida entera haciendo una colección, Mónica, y que a tus hijos no, les no le interesa Mónica, y al final a veces las venden por nada. Sí, sí. Algo que no tiene precio. Exacto. Algo que no tiene precio. Yanco Ramírez, me ha encantado compartir este programa sí, contigo. Muchísimas Vas gracias. a ser así invitado a Entre Puntos, así que nos es, vemos muy pronto. Estoy a sus órdenes. Gracias, <laughs> gracias Yanko. A ustedes amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. you <laughs>